Éramos niñas y de 6 o 7 años, y cuando las madres iban a Santander y nos traían algo, fruta o algo, sí, lo guardábamos, íbamos a merendar los domingos a Montemolinos. Sí. Eso es lo que hacíamos los domingos. Íbamos a merendar porque veíamos a la gente que venía de Santander a merendar por ahí. Guardábamos algo, se traían el sábado o algo, y lo llevábamos y lo merendábamos. Uh-huh. Íbamos a merendar, ¿verdad? Vamos a merendar. Teníamos una bazuca. Uh-huh. Sí. Llevábamos la merienda. Pero sí, nosotros no entrábamos dentro. El monte, eso. Uh-huh. Fuera del monte íbamos. ¿Dónde están los chales esos? Sí. Por ahí que era atrás, por ahí, uh-huh, nos sentábamos. Es Molinos, pero del Molino, sí, venían todos los años. Del Molino y era... Todos los años venían a esa casa, sí, era yo los conocí años. Siempre. Doña Teresa, la señorita Rosario era hermana de la mujer de don Luis. Yo iba a llevarle pescado, porque mi abuela y mi tía vendían pescado y nos encargaban el pescado. Y por las tardes, cuando venían de comprar, uh-huh, pues yo se lo llevaba. Uh-huh. Estaba lleno de árboles, tenía todo lleno de árboles. Y venía cargada de peras. Y me mandaba, coge peras. Y venía cargada yo de peras de allí. Entonces tenía 7-8 años, poco más, no tenía más. No estaba cerrado, ¿no?, el campo de golf. No, siempre había aberturas por todos sitios. Sí, se podían pasar por todos los sitios. Bueno, ahí delante casa abuelo, había aberturas. Aquello estaba, que donde tiene Ramón Soto la casa, ahí estaba todo abierto y siempre íbamos por ahí para abajo y no te decían nada. Uh-huh. El campo de golf en pequeño, eso era mar. Pero cuando estaba la marea baja, se podía cruzar andando. ¿Tu marido también jugaba? Ah, él iba a llevar la bolsa. Uh-huh. Él llevaba la bolsa. Sí. Conocía desde aquí. Conocía desde aquí a todos los señores. Ese señor se iba a fulano, en mingano, a todos los conocía. Llevó mucho tiempo. Mucho tiempo iba él al gol cuando tenía nada que hacer o si tenía permiso, porque él trabajaba en la Junta del Puerto, pero el día que te podía jugar, jugaba también. A ver, pues íbamos, ¿cómo se llama? Casa de higuera, ya sabes que hay una cera sí, grande. Sí. Allí venían con un manubrio, estaba Dieguín y Fonso, y tocaban. Y nos cobraban, no sé si un real o así, que sería. Y allí es donde íbamos a bailar el chavalas hasta que tuvimos 18 años o más, porque luego ya al casino, ¿lo sabes? Pero el casino no nos dejaban entrar si no tenías la... Montes no nos dejaba entrar. Una vez que tenías que tener los años. Sí. Está muy bien que sean los años. Además tenía un genio. El portero a última hora nos dejaba. Yo me acuerdo que una vez entró y nos vio, a mí ya no sé qué más, nos sacó arrastrando y que acerca nos tira por las escaleras abajo. Tenía un genio como un demonio. Eso Montes. Montes. Y contadme qué significó el remo para aquí, para Pedreña. María Jesús, que fue... Antonio, con todas las zonas del puerto libres para que los santanderinos puedan presenciar la regata de traineras, se congrega sobre los muelles y en embarcaciones diversas una gran afluencia de público ansioso de seguir la competición. Entonces había muchísima afición, sí. Y eran unos hombres. Y los que valían eran los que remaban. Hombres grandones. Todos no valían. Hombres grandones. Y ahora los tienen al régimen, entonces había una... A ver quién comía más, estaban a ver quién comía. Tenían la carteruca para que los había
la comida, chuletas y de todo, de todo. Y ahora los tienen a rieta a, casi a, a macarrones y a cosas de esas. Sí. Era muy diferente, ¿no? Antes era mucha fuerza, ¿no? Sí, sí, mucha sí, fuerza. Sí. Nos daban de comer, de acuerdo, cuando venían, y ahí donde está la farmacia, la casa de la farmacia, ahí sí. Era un localital, y ahí sí. Iban a comer hacia la casa donde las de Delfina, entonces. Esa sí. Azúcar no tenía nadie, era, no sé si era de los remeros o de, no sé quién era o qué. Y allí hacían la comida, pero iban a comer a donde el localidad lo que y ahí estaban ahí sentados todos. Comiendo. Allí, pero entonces se los alimentaban bien, no sí, nada como de ahora, ¿no? No es como ahora. Ahora tienen que comer poco. Ahora poco. Comían como chonucos. Nos daban de comer como chonucos. Eran hombrones. Y ahora tienen la gente infinita. Grande. Ganaban del premio. Que ganaban el premio, claro. Un premio. Entonces había muchísima afición. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas del nombre de la trainera en la que remó? Sí, Castilla. Ah, en la Castilla, o sea que es el remero de la Castilla, de los Castilla. Míticos. Sí, casi siempre ganaban. Me acuerdo que hicieron un desafío entre Pedreña con Fuentarrabía. Sí. Con Fuentarrabía. Tuvieron un desafío a ver quién era, porque unas veces ganaba unos, otros en Bilbao. Y fuimos a Bilbao a las regatas. Y nos embarcamos en una lanchilla. En una lanchilla le dijimos al. Todo Pedreña, ¿eh? Muchísima gente de Pedreña. Le dijimos al señor: oiga, nos deja ir en una lanchilla de pesca grande, nos deja ir en la lanchilla, embarcar. Y estaba Valentín, entre ellos estaba Valentín. Mi hermano también estaba. Sí, estaba. Y resulta de que salieron. Valentín se acurrucó al costado de la gabina donde se gobierna. Uh-huh. Allí al costado acurrucado porque tenía miedo que eso. Y ya cuando venían, siempre Pedreña fue adelante. Siempre Pedreña iba adelante, siempre fue adelante. Y yo le decía, Valentín, que va adelante. Sí. Y ya, cuando ya bajaban ya para la meta, ya lo sacaba como 8 o 9 segundos. Digo, levántate, que ya está fijo. Y ya se levantó, ¿no sabes? Y resulta que esa lanchilla, pues había gente de Bilbao, es otra lanchilla, más lanchillas con pescadoras, y vio que conocían a la lanchilla que nos había metido a nosotras, porque a nosotros animaban a Pedreña, pues aquellos también animaban a Pedreña. Y las pescadoras se ponían a bailar, aquellas haciendo burla, y se levantaban la ropa, enseñaban todo, las bragas y todo, haciendo. ¿Tú no fuiste a esa regata? No, fui pocas. Claro. Mi hermana sí era muy fiera de ella. Sí, chiqui, bueno. ¿Y cómo era cuando se ponía alguien de parto, tu madre, por ejemplo? ¿La llamaban? La llamaban y ella venía. La llamaban y ella venía. Lo que tardara. ¿Y vosotras también habéis estado ayudadas por parteras? Yo no. Yo con una sí. Los demás. Yo dos con partera. Y una, la pequeña María Jesús, esa Sariu, sí. Me la cogió porque me puse de parto y vino un practicante, fue mi hermana llamarme, que era un practicante, y, bueno, que eso ahora se llama enfermero, ¿no? Uh-huh. Y vino y me dice, esto, voy a ir a dar, entonces había en el gol, había una familia allí que lo llevaba. Dice que voy a dar una inyección a un señor. Digo, ay, no vaya, digo yo, que yo cada vez estoy. No, dice, él que me da tiempo. Marchó y le digo a mi hermana, ay, que me viene. Llama a Sariu, la llamó a Sariu por la ventana del baño mío, la llamó y vino Sariu. Se sentó, se puso de rodillas sobre la cama y ya estaba, ya la niña estaba asomando y pesó 4,5 kilos entonces. Y de 3 empujones salió la niña. Yo me acuerdo que iba con mi madre
y pescaba, chiquitina era. Cuando mi madre tuvo, yo tuve un hermano que se nos murió a los 7 meses, ¿no sabes? Y mi madre estaba embarazada de él. Y se puso de parto, estaba yo por ahí por la playa, cerca del muelle, con ella, porque había muchísimas almejas, rojucas, así. Y yo con un cestuco pescaba a ojos, la sacaba con el dedo. Y allí se puso de parto. Luego me di cuenta yo, que me mandó para casa. Dice, ahora vete para casa, que ahora voy yo. Y vino. Y ya vino una señora que cogía, la llamaron y tuvo el niño. Pero hasta el día ese estuvo pescando. Una señora que cogía, ¿te refieres a una partera? Sí, una partera, se llamaba Delfina. La llamaba Delfina, sí. Madre fue a la plaza de Santander y muy joven. Vendía pescado. Los restos de pescado no los compraban aquí, lo compraban en la plaza y ya vendían allí mismo el pescado. No, y aquí también compraban. ¿Tenía? Bueno, aquí también. Aquí a la gente que la iba gente a la que iba red, a pescar, también eso, se llevaba. Se lo llevaban a casa y lo iban a vender a Santander. O sea, bueno, pero iban mi abuela y mi tía. ¿Tu madre no? No. Yo ya de chavala con mi prima chiqui nos llevaba muchas veces porque vendían en los hoteles y todo, rellenas, y a lo mejor en el hotel se compraba una bañera de rellenas, 30-40 kilos, porque tenía mucha gente, y nos llevaban a mi prima y a mí, yo pequeña, chiquita, unos años a mí. Mi hermana sería moza. Sí, y nos llevaban para que las limpiaríamos, ¿no sabes? Aquí llamas rellenas, que son rellenas. A los cachones pequeños. A los que son cachones. Los cachones pequeños, sí, son los que escribían de los cachones. Vamos a limpiarlos. Y ellos iban a vender también aparte luego. También vendían almejas y vendían de todo por ahí. Al mercado. Y cuéntame, ¿ibais a vender el pescado en barcas, ahí en barquillas, no, o cómo hacías? No, eso no. A vender el carro y la burra, el caballo. Tenía un caballo, carro y caballo. Toda la carretera, por el Echa Rumballo, Orejo, hasta que llegábamos a Solares. Vale, o sea, aquí ibais con el carro y vendían, por Orejo también vendían. ¿Y a Santander cruzabais la lancha para vender o no? Claro, sí, para las que iban a vender las almejas. Iban a la lancha a las 7. Almejas no, que eran entonces arrechos, no eran almejas. Iban a la lancha a las 7. Se iba a la lancha a las 7. ¿Cuál es el plan que hacíais, por ejemplo? ¿Pescabais de madrugada y ibais a las 7 o cómo hacíais? No, de un día para otro. A la hora que era la marea ibas. Hay veces que ibas dos veces. ¿Ves? Esto ya casadas, ¿eh? A lo mejor madrugábamos a las 5 de la mañana y íbamos a pescar. Veníamos, tenías que hacer las cosas de casa, íbamos a la tierra. Y a lo mejor por la tarde volver y llegar a casa a las 10 de la noche. Si había dos mareas y si cuadraba que la marea pronto por la mañana, hacíamos dos mareas, por la mañana y por la tarde. Así mira qué vida hemos tenido. Más que nosotros, han trabajado muchas en el pueblo. ¿Más? Sí. Pues es que son épocas, se ha trabajado mucho. Han trabajado mucho las mujeres antes, mucho. Aquí, ¿no? Sí. Has trabajado mucho. Gracias a eso, se les arreglaban bien, porque ganaban dinero. Hubo años que se ganó mucho dinero allá en las almejas. Y las otras se llamaban arrechuces. Arrechuces, más pequeñas, que eran más pequeñas y muy redondas, pero muy ricas, eran muy ricas, ¿no sabes? Pero no, y esas las pescábamos comprar. Ahí en el Alto de los Castros. Al cabo de muchísimo, bueno, cuando yo iba chiquitina ya las había por ahí, por la playa, por ahí, por donde está el muro ese. Pero no se pasó en unos años, ahí lo limpiaron todo. Sí. Vino gente de todas partes a pescar. Bueno, eso fue más tarde, cuando yo era pequeña ya las había por allá, pero las descubrió, empezamos a ir a la vara, eso ya casadas, casadas, que Dalila y las hermanas entraron una vez y vieron que había ojos y estaba lleno de ojos por ahí, por donde la peña,
los pinotes por donde eso, y por ahí íbamos a pescar, que ve muchísimas, muchísimas. Luego ya empezaba a venir gente de todos los sitios, de Ruballo, de Orejo. Y venía gente de todas las partes, de Orejo, de Ruballo, de Setiende, de todas las partes. De todas las partes. Bueno, claro, todo el mundo tiene derecho. O sea que una marea grande, igual había 200 personas pescando. Sí. Eran los hombres que iban con redes y... Y nosotras también fuimos alguna vez. Bueno, también. Te llevó, iba jugando. Mira, íbamos, el marido mío remaba. Pero bueno, el marido de ella sí remó. El marido mío sí remó. Y algunos. Bueno, y remaba y había marea. Y entonces, ¿qué íbamos? Mi prima y yo, y el marido, Jandro. Y nosotros nos poníamos una, porque era un regato. Y para coger todo el regato entero, nos poníamos una en la banda y otra a otra, con la red arrastrándola. Y Jandro iba en la partida. Y yo me acuerdo de sacar una bañerada de ellas, de una redada, de todo el regato que hay. A lo mejor era una marea buena. Una marea buena. Vamos a ir a rellenas hoy. Sí. Unas cuantas veces. Yo miraba a la Pedreña. Porque si no iba Antonio. Y decía yo, ya está toda la gente durmiendo y nosotros aquí pescando, qué ganas. Entraba en sueño. No fui muchas, ¿eh? No, nosotros íbamos cuando ellos no. Cuando a lo mejor fallaban los hombres que te estaban haciendo otra cosa. Ah, pues hoy tiene que ver que tenemos que ir con fulano conmigo. Pero, ay, sí me entraba. Ay, Dios mío, ya está todo su empedreña durmiendo y yo aquí. Entraba unas ganas de ir a la cama. Entonces había pescado, no hay nada.